Caídas del 1,76% para el IBEX 35, que pierde los 9.000 puntos en una jornada marcada por las caídas en el sector bancario europeo. En España, Banco Santander y el BBVA han bajado más del 2% y el farolillo rojo del IBEX ha sido Banco Popular con pérdidas superiores al 3%. Las bolsas europeas han vendido arrastradas por las fuertes caídas de Wall Street el pasado viernes, cuando un miembro de la Fed, Eric Rosengren, comentó que era necesario subir los tipos de interés en Estados Unidos para que la economía no se recalentase. Estas palabras no gustaron a los inversores en Wall Street y esas ventas importantes que registró la bolsa americana el viernes se han trasladado a las bolsas europeas este lunes. No obstante, los analistas técnicos nos dicen que después de las fuertes subidas acumuladas por el IBEX, podría estar formando un throwback a la resistencia de 8.750 puntos, por lo que si no pierde este nivel de precios, podría reestructurarse al alza desde estos niveles. La referencia a superar serían los 9.025 puntos, el hueco bajista de este lunes en el más corto plazo. Vamos a ver cómo evoluciona el selectivo español en las próximas sesiones y si es capaz de aguantar por encima de esos mencionados 8.750 puntos.